no, la mala idea. La línea central es la negra. Línea central es la negra. La negra. Alba, que te lesiona. Ahora nos vamos a hacer así. Y lo vamos a hacer como diciendo a España. ¿Vale? Este lado de aquí, este lado de mi derecha, para. Este lado de mi izquierda, impar. Significa par, impar, cuando yo me seducía. El objetivo. Yo voy a decir el objetivo. El objetivo significa, si digo par, los impares tienen que pillar a los pares. ¿Vale? El objetivo es pillar al par. Si digo impar, el objetivo es pillar al impar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pues tan fácil. ¡Ah, eso! ¡Mirad! Silencio. ¿A dónde llegamos? Están señalizadas la pista de baloncesto con unos conos de color naranja. Ese es el final de la pista. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y recuerdo. Individual. Se juega individual aunque el marcador es por equipo. Y el marcador después hablaremos. Pero sobre todo hay una historia en esto de pillar. Lo repito porque siempre hay problemas. Por favor, no hay que placar a nadie. No hay que... Eso es bueno. No hay que hacerle un placaje, tirarlo al suelo, con tocarlo basta. Y cuando... Y si lo llevas enganchado y sigues corriendo es que te han pillado. ¿Vale? Pues venga. ¿Estáis preparados? Hay que estar atento al estímulo. ¡Pam! Igual que digo lo de par o impar, puedo decir un número. Y digo, por ejemplo, ahora mismo no vale, ¿eh? Digo 5, pues sería impar. Si digo 7, sería impar. Si digo 10, sería par. ¿De acuerdo? Atento. 7. Cuando vayáis a
hacer una cosa de estas, me lo decís que lo pille. Me lo decís que lo pille y lo suba. Hombre, es que me encantaría pillarlo todo, pero es que no. A veces fallo, pero si vais a hacer algo especial, me lo decís. Que tengo una sección. Que tengo una sección que es entre juegos. Y podemos pasar rara. Venga, vamos. Mirad. Igual que estamos diciendo lo de los estímulos con 5, par, tal, vamos a hacer otra cosa. Y cuando yo silbe, es impar. Y cuando yo dé una palmada, es par. ¿De acuerdo? No. Palmada, par. Los impares tienen que ir a por los pares. ¿De acuerdo? Un poco de prueba, porque vamos a empezar a utilizar el marcador. ¿Cómo es el marcador? Todos estamos mirando para allá, y entonces el marcador son esas dos cosas, pero también vamos a hacer un marcador con vosotros. Por ejemplo, Alba y Cristina están ahí y ha ganado, Cristina le ha ganado a Alba. Pero con la agresión no vale. Para, Raúl. Es Raúl, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Qué hacemos? Pues cuando se ha ganado, nos lo llevamos un punto a nuestro campo. Y los marcadores de puntos son las estafetas que hay. Entonces, en vez de partir desde la línea central, en la siguiente jugada partimos desde la línea esta de la estafeta. Vendríais para acá, Cristina gana a Cristina. Venís para acá, las dos. Y el centro es la estafeta. ¿Lo entendéis? Si hay dos puntos, si gana otra vez Cristina y gana la siguiente, si luego gana Alba, se vuelven para atrás. ¿Lo entendéis? Y así aprovecha para limpiar el suelo bien en esta zona que le está sacando brillo a Alba. ¿Vale? ¿Está bien? Bien. Os he dicho antes, palmada, silbido, ¿no? Bien. O no había enterado el juego. Uno gana. Uno no, para Francisco. Uno gana y otro pierde. Así es que siempre hay que moverse para un lado. ¿Vale? Dime. ¿Cómo? Sí. Y si ahora Carmen te ganara, volvéis a España. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros llega a los 5 puntos, que sería llegar al final de la línea de fondo, 5 puntos que se suben al marcador para tu equipo. ¿De acuerdo? Así es que... 5.
opciones. Hay que ir sumando todas las opciones. ¿Vale? Vamos sumando todas las opciones. Bien. Raíz cuadrada de 4. Creo que es un reto muy grande cogerle el punto de velocidad a Anguita, ¿eh? Como no le gane. No me lo puedo creer, pero si va esta cámara lenta. Venga, actividad, acción, vamos. ¡Tres! Contigo. Anguita, estamos contigo, Diego. No se puede ser más lento. Vamos. Bien. Raíz cuadrada de 16. No hay que ir más lejos. ¿Vais ya por allí, Carmen? Bien. Estás empleando a fondo, ¿eh, Carmen? Venga, vamos. Un momento. Normalmente este juego se juega espalda con espalda. Antes no lo hemos hecho porque si ya estando como estabais con los pies, ha habido algunas muestras afectuosas de cariño chocándose algunas cabezas a cierta velocidad. Si os pongo de espalda, hay muchos más choques. Ahora que estáis más separados, sí podemos ponernos de espalda. Nos ponemos de espalda, espalda con espalda, pero no vale tirar de los pantalones, no vale tener al otro sujeto de los pantalones, no vale. No vale estar medio levantado, dos pies en el suelo. No vale coger al compañero o compañera de la coleta para que no suba. Y así tampoco, ¿no? Tampoco. ¿De acuerdo? Bueno, vosotros tenéis 5 puntos ya. Ah, no, estáis en el 4, vale. Volvéis a vuestro sitio, pero no os sentéis en el suelo. Volvéis a vuestro sitio, pero son sentados. Enfrentados uno enfrente de otro. Y ahora, ¿sí? ¿Habéis llegado? 5 puntos. 5 puntos. Bien. Sí, os quedáis donde estáis. Marcador, marcador, ¿dónde estáis? Marcador, ¿dónde estáis? Venga, marcador. No, marcador, donde estuvieseis. Rafa y Vicente, ¿os acordáis dónde estabais o no? Ah, vale, perfecto. Ahora, solamente vuelven los que han conseguido punto, que parece que era Antonio y Salva. Antonio la ganaba Salva y no me acuerdo tu nombre, la ganaba Carmen. ¿Y? León. León la ganaba Carmen. Perfecto. Ahora,
nos vamos a quedar de pie porque vamos a hacer otro tipo de cosas. Vamos a hacer, por ejemplo, normalmente en este tipo de cosas no se puede hacer trabajos como hicimos el otro día de flexiones o cabeza o tal, porque tenemos que estar muy centrados con el estímulo. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser posición de equilibrio de flamenco. Equilibrio de flamenco, venga, todo equilibrio de flamenco. Equilibrio de flamenco. Señor Vigo, ¿qué le ocurre? Bueno, traerá un momentillo. Equilibrio de flamenco sin tontería, venga, por favor, equilibrio de flamenco. Sé que hay algunos de vosotros que son de letras, no de ciencias, que le van mal las cosas con letras, y entonces lo que vamos a hacer es realizar un cálculo de las sílabas que tienen algunas palabras. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra pabellón, sería tres. No, ahora no tenéis que saber. Pabellón, tres sílabas. Impar. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Queda claro? Bien, pues vamos, equilibrio de flamenco, equilibrio de flamenco.